No mamen, no mamen, no mamen, ay no, ay no, ay no, esto ya se salió de control. Esta no es una telenovela de mierda con actores piteros, es un asunto muy serio lo de la política, porque están aquí para cambiar el país y no ser el protagonista del montón. Esto ya me está dando bastante ansiedad, me cago en su puta madre, especialmente en esos actores que tienen escándalos de grandes proporciones, váyanse al carajo. Yo al enterarme que Alfredo Adame quiere ser diputado. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, esta semana vengo cargado con todo con este tema porque en el directo de la semana pasada no lo pude tocar como debería ser por falta de tiempo. Así es, estamos hablando de famosos mexicanos en la política, sean actores, actrices, modelos o incluso futbolistas en algunos casos. Y para toda mi querida audiencia que siempre está al tanto, les traigo esta pregunta. ¿México se está convirtiendo en un meme viviente? Porque en cuanto a respuestas, las opiniones estarán divididas, porque hay unos que apoyan esto y otros puede que no, pero eso sería si son los más fanáticos. Pero bueno, antes de meterme de lleno, un resumen de esto. Lo que pasa es que en los últimos años en el país México se ha vuelto más frecuente que personas de la farándula se quieran meter en los asuntos políticos del país, algo que con justa razón no está muy bien visto porque estas celebridades no tienen o no han tenido experiencia política previa. Y la mayoría de ellos ni siquiera tiene una carrera aparte de que no sea la actuación, porque debo decirles que hay actores y actrices que tienen una formación profesional, sea de médicos, licenciados, ingenieros o arquitectos, y la mayoría entra porque luego tiene alguna relación familiar con algún político o en la mayoría de los casos por temas de matrimonio, como pasó por ejemplo con la ex primera dama Angélica Rivera, quien en su momento fue una mujer muy respetada como actriz, saliendo en novelas como Dulce Desafío o La Dueña. Pero tras su matrimonio con el expresidente del país, el licenciado Enrique Peña Nieto, su popularidad bajó drásticamente a tal punto de ser prácticamente odiada. Además de que adquirió una Casa Blanca con el dinero, según de los años de actuación, que por cierto es un dinero que un mexicano promedio tardaría décadas o incluso siglos en ganarse a base de un buen esfuerzo. Sin embargo, este no es un caso aislado, porque por ejemplo la veterana actriz Silvia Plinal, aprovechando su matrimonio con el aquel entonces gobernador de Tlaxcala, el señor Tulio Hernández Gómez, aprovechó para meterse en la política y conseguir un escaño en el Senado de la República del año 1998 hasta el año 2000. Y muchos han dividido esto en base a la experiencia, algunos dijeron que lo hizo bien y otros dicen que no, pero bueno, siempre habrá división en cuanto a poder político. Pero hay también casos en los que la mayoría del pueblo mexicano se une para negar de manera tajante el desempeño de cientos famosos en la política. Tal es el caso de la polémica actriz de cine y televisión veterana Carmen Salinas, quien también en el medio artístico argumentó por los años 2013-2014 que también estaba compitiendo para ser diputada por el Partido Revolucionario Institucional, y el cual en 2015 ganó, quedando demostrado que no sabía nada de política y diciendo muchas tonterías y leyes que afortunadamente gracias a la intervención ciudadana no se pudieron llevar a cabo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a los casos más actuales que tienen en vilo a todo México en este 2021. Y es que aunque esto parece broma, pero no lo es, y es que han de pensar que esto se trata de una audición para una telenovela, que quieren desarrollar algún papel para esta telenovela en donde algunos juegan a ser los protagonistas y otros los antagonistas, porque creen que van a conseguir fama o peor, aún creen que así van a limpiar su imagen luego de años y décadas de escándalos de altas proporciones y haciendo algún bien común para la sociedad, y que eso creen que va a limpiar su imagen, pero yo opino que desde luego no, porque eso requeriría muchísimos años y todavía les queda muchísimo para reformarse. Estoy cansado del mundo, de la gente. Estás bien pendejo, bien pendejo. Pero bueno, vamos a empezar con los casos más notables. Empezamos con Bibi Gaitán, cantante, actriz y modelo que recientemente fue avalada por el Partido Acción Nacional para ser registrada como precandidata a la alcaldía de Ocoyoacán en el siempre seguro Estado de México. Sin embargo, ella no sería de tomar en serio por los escándalos que ha vivido junto a su marido, el también actor y cantante Eduardo Capetillo, quien por cierto también convirtió para una alcaldía en el mismo estado. Él, recordemos que en diciembre del 2011
Durante los últimos conciertos de reality de Canto La Academia, en donde Capetillo era el director, se vio interrumpido abruptamente cuando pidió el micrófono para hablar, cuando se suscitó el escándalo de que Capetillo estaba saliendo con una de las participantes. Obviamente dicha participante no estaba enterada, porque amigos, les voy a contar, en ese reality se les mantiene en una casa completamente incomunicados del exterior, y por ende no están enterados de nada. Obviamente este escándalo fue mayúscula porque Vivi se le fue con todo a la participante, incluso esto causó la molestia de los compañeros, por lo que en todos los programas y noticieros mexicanos reprobaron la actitud de Vivi y Capetillo, y externando su apoyo a la participante afectada, causando su despido masivo del reality. Pero amigos, esto cada vez más se pone intenso porque de por sí hacer este video para mí es como meterse en camisa de 11 varas. Pero bueno, ahora vamos con Alfredo Adame, quien está compitiendo por un partido recién inaugurado llamado Redes Sociales Progresistas. Este actor y conductor no ha estado exento de los escándalos y sinceramente desde que está compitiendo para diputado eso no limpia su imagen. Y sus últimos escándalos han opacado fuertemente sus más de 30 años de trayectoria artística. Entre los que se encuentran, haber asistido a una entrevista para una televisora rival, tener fuertes enfrentamientos con el escritor de temática paranormal, Carlos Trejo, que incluso se hablaba de un enfrentamiento a golpes en un ring, cosa que a la postre no ocurrió, y fue catalogado como un intento más para promocionarlos. Otro que fue el más mayúsculo de todos es la filtración de fotos con más fuerte de todos. El caso de Lupita Jones, y se preguntarán las nuevas generaciones, ¿quién es Lupita Jones? Bueno, Lupita Jones es una modelo que es conocida por ser la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo, logro obtenido en la edición de 1991. Y bueno, ahora parece que la modelo quiere alejarse de las pasarelas para entrar en una nueva corona, que la verdad le queda muy grande, y es que ahora esta señora quiere ser gobernadora por el estado de Baja California. Pero la verdad dudo mucho que vaya a conseguir la corona, debido al reciente escándalo en el que está metida, debido a que muchas modelos, entre las que se encuentra la reciente participante, Sofía Aragón, admitió que durante su estancia en el programa Mexicano Universal, sufrió maltratos y humillaciones junto con las demás aspirantes a Misses. Ante esto, la respuesta de Jones nos hizo esperar. La respuesta de Jones fue señalar cuestiones privadas de las excontendientes, advirtiendo que sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica, la golfa, dijo un hombre y ella sintió. Muchas historias y de todas tengo para hablar de todas, pero créanme, que si calladita me veo más bonita, es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Y como había mencionado en la frase o respuesta que dijo Lupita, ella amenazó a las concursantes con contar intimidades de ellas, por lo que eso de que empodera mujeres no es cierto, las mujeres ya vienen empoderadas, claro está. Pero bueno, este junto con los otros casos anteriores es lo que constituye que México se haya vuelto un meme viviente, por lo que muchos hicimos, incluyendo yo, la siguiente frase. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? El objetivo de que ganen el puesto político por el que están compitiendo depende exclusivamente de nosotros, porque hay que aceptar de que si queremos un gran cambio en nuestro país y seguir siendo el ejemplo y no el hazmerreír de las demás naciones, debemos de vigilar todos sus movimientos y cambiar nuestra forma de ser para que sí, ellos aprendan de nosotros y tengan, si es que tienen tiempo de arrepentirse de sus errores y transgresiones de su pasado. Y en cuanto a los que dicen esos famosos como Alfredo Adame, no te preocupes, si te llega a insultar tú solo ríete, no le des el gusto de verte enojado e indignado, ya que así ellos salen ganando y tú sales perdiendo, así que mejor búrlate, saca tus mejores carcajadas a todo pulmón, porque recuerden amigos que el que ría al último ríe mejor, así se les quitará las ganas de meterse en un mundo en el que prácticamente no encajan. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludo. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a Armida Sánchez y Vanessa Bautista Cobos, al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste, conformada por José de Jesús Sánchez Carreño, Jairo Josué Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Hugo Mares Jaramillo y Belén de Luna. También le mando un saludo a su esposo Alejandro Martínez Aguirre, a Joan Sosa Oficial,
al Gamer Analítico, a Pablink, a Meriwis Lobato, a Camilo Cuartas, a Pinteno, a Ana Fringes, a Iron Chic, David y Marina, al grupo Dino Rey, conformado por Diana Rockefeller Baut, Mayra Paola, Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Yacer Morgan, a las hermanas Nacheli y Leslie Cruz Arano, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Denise Cuervo, a Fabricio Cuervo y Diana Cuervo Gómez, al ingeniero Itzel Aime Cuervo Gómez, al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada y el teacher Raúl Iván, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRSMD. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.